Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Pues hoy vamos a pintar los calipers de este Nissan Stierra. Ya que están bien sucios, miren. Bueno, yo lo voy a limpiar con este con esta brocha. Ustedes pueden echarle jabón si ustedes quieren, para que quede más nítido. Yo nomás lo voy a hacer rápido para el videito. Vamos a limpiar. Miren cómo está este bien feo. Bueno, pero no lo vamos a dejarlo de más o menos bonito. Ok. Este polvo. Estaba grabando. Como le estaba diciendo, ustedes pueden echarle agua y limpiarlo bien, quitarle todo esto rusty. Yo nomás lo voy a hacer rápido para hacer el videito a ustedes. Lo que le vamos a hacer es. Lo que voy a hacer, yo le voy a poner bolsa alrededor para que no me manche el disco. Y bueno, pues vamos a darle. Parece que se mira ahí más o menos. Solo lo que voy a hacer es dejar por acá abajo. Para que no manche el disco. Esta más o menos, tenemos otra, la ponemos por acá atrás, y ahí está. Esta más o menos. La pintura que tienen que usar es esta, tiene que ser resistente al calor. La pueden encontrar en AutoZone. Esta es la pintura y le vamos a pintar poco a poco. Esta pintura yo ya la había usado para pintar otros carros. Ahorita no te voy a pintar esta, suave. Le vamos a tirar de lejos. ¿Vieron? Está corriendo aire, por eso me está. Vamos a echar la primera capa. Okay. Esto es un dedito rápido para que ustedes tengan más o menos la. Ahí, güey. Vamos a ver acá. Okay. Ahí está más o menos. Vamos a dejar que se seque y ahorita le seguimos pintando la siguiente etapa. Bueno, pues ya le vamos a echar la otra etapa, ya que estaba grabando. Bueno, pues ahí está. Le vamos a echar la última tapa. Ahorita se mira así, ahorita que seque se va a mirar más nítido. Ok, ahí está.
Ahora vamos a esperar que seque y vamos a ver cómo quedó. Bueno, pues así es como quedó. Ya te vamos a poner la llanta. Ya secó un poco. Y así es como se mira. Ok. De preferencia darle una limpiadita. Yo lo quise hacer rápido para el video. Y esta es la pintura. Especialmente para pintar los calipers, ya que esto aguanta lo caliente, ¿ok? Bueno, mi gente, pues eso fue todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si te gustó el video, suscríbete, coméntame y nos vemos hasta la próxima.